Bueno, vamos a comenzar esta historia por la construcción de este edificio. Este edificio es el primer edificio de la arquitectura de hierro que se construyó en Barcelona. Se acabó de construir en 1876 y fue utilizado como mercado municipal, con titularidad precisamente municipal, del barrio de la Ribera, donde se vendía cualquier tipo de comida. Aquí tenemos una imagen de los puestos en un momento de descanso. Este mercado funciona así, como un mercado de comerciantes minoristas, hasta 1921, en que la necesidad de construir un mercado central de frutas y verduras en Barcelona hace que la municipalidad lo reconvierta en un mercado de mayoristas. Fijaros que ha cambiado el aspecto, es otro tipo de organización arquitectónica, y para conseguir esto lo que hacen es extraer a todos los minoristas del recinto del mercado y llevarlos a mercados de barrio cercanos como el de Santa Catarina. Y los vendedores de fruta y verdura mayoristas repartidos por toda la ciudad los concentran en el edificio, aquí que señalo, el edificio del Borne. Como eran más de los que podía recoger el edificio, 198 puestos, les permiten que se puedan tener un almacén en las calles colindantes. Cada punto rojo representa precisamente un almacén y las oficinas de los asentadores, que así se llaman los mayoristas de fruta y verdura, que no han podido tener un lugar dentro del recinto. Fijaros que los puntos gordos representan algunos pasajes que habían, en el cual recogen más de un asentador dentro de su volumen. En el 1941, después de finalizar la Guerra Civil, reorganizan el mercado y emiten un nuevo reglamento en el cual aparece una disposición en la cual dice: los vendedores tienen la obligación de dar chapas, denominación que hoy día siguen utilizando los asentadores, que acrediten la entrega de envases, y al ser devueltos estos, con la chapa correspondiente, devolverán a su vez el importe del depósito que el comprador tenga constituido. Eso también provocó, esta remodelación, una renumeración de paradas que también está expresada en las posteriores fichas. Este mercado dura hasta el 1971, en que se hace muy pequeño. Fijaros la cantidad de problemas que había por el reducido espacio para la carga y descarga de los productos. Los vecinos no aguantaban de buen grado el ruido que esto provocaba, en fin. Total que se va afuera de la ciudad y se va a una zona denominada Mercabarna, en la cual tiene un espacio suficiente para albergar al mercado de frutas y verduras, situado en los tejados oscuros de la imagen, y comparte el espacio con el mercado de la carne, o sea, el matadero, del pescado, etcétera, etcétera. Funciona en esta misma estructura con éxito. Y en el 1989 se anexionan los asentadores del mercado central de la ciudad vecina, del Hospitalet de Llobregat. Para ello amplían las naves
Y también hay un cambio de numeración que queda reflejado en las fichas correspondientes. Pero lo más importante del mercado son sus protagonistas. En principio está la propia organización del mercado, en la cual pues, tiene una serie de servicios. Uno que es muy peculiar son el sistema de transporte. Los transportistas, llamados camalix, tanto utilizaban carretillas como carromatos en un inicio. Luego después se van pasando a la utilización de camionetas y otros sistemas más modernos. En los puestos, originalmente llamados barracas, paradas o puestos, destaca los asentadores que dan el nombre a la empresa, porque realmente eran empresas que llevaban su nombre. Y aglutina una serie de obreros que ellos tenían para poder realizar toda su tasca. Entonces, también existía una producción local en la zona colindante de la ciudad que estaban organizados en organizaciones profesionales o incluso en venta libre. Otro de los protagonistas del mercado son los clientes. ¿Quién iba a comprar allá? No iban las señoras a comprar la compra pequeñita, sino los comerciantes de las tiendas y mercados de barrio, hospitales, recintos militares, religiosos, hospitales. Esta es una fotografía de una tienda muy cercana al mercado. En el Mercabarna, el escenario ha cambiado, los personajes han cambiado poco en esencia, pero evidentemente las nuevas tecnologías han llegado a ocupar ese espacio. Para entender este fenómeno que os quiero relatar, vamos a entender que en aquel tiempo y durante muchos años, los envases eran retornables. Entonces, habían una serie de diferentes tipos de envase que recibían sus nombres correspondientes, robustos, para poder albergar los vegetales que se tenían que trasladar a distancias muchas veces muy lejanas. Para poder controlar que el comprador devolviera estos envases al vendedor, al asentador, se creó un sistema paralelo de fianza. Esta fianza consistía en una serie de fichas, llamadas por ellos chapas, que muchas de ellas contenían el precio real del envase. El comprador pagaba con factura y con IVA, por ejemplo, ¿no? incluido, pues toda la mercancía vegetal. Pero, paralelamente, pagaba por cada caja una ficha correspondiente. Cuando volvía al mercado, tenía que devolver al vendedor la caja con su nombre, ¿sabéis?, correspondiente, y la ficha también con ese nombre, para que le devolviera el importe que había pagado como fianza. Eran digamos, fichas de señal económica. Normalmente, esto se podía realizar, la devolución se podía realizar en los propios puestos, pero habitualmente los camalix eran los que gestionaban, ¿sabes?, la cuestión económica de estas fianzas. ¿De qué materiales están hechos? Principalmente de latón, aluminio, zinc y cartón, pero no exclusivamente. En menor cantidad también se hicieron de cobre, hierro y plástico incluso. ¿Qué información contenían? La información básica era el nombre de la empresa o la colectividad, el valor, normalmente en pesetas, luego lo veremos ampliados, reales o muy poquitas en euros, y la ubicación, bien sea
el número de puestos en los mercados o en los almacenes externos colindantes. No siempre estaban presentes en todas las fichas estos datos. Normalmente podían faltar el número, o sea, la ubicación, el valor. En muy pocas fichas no aparece el nombre del responsable de la parada, pero normalmente la inmensa mayoría, como mínimo, llevan el nombre del responsable de la parada. En cuanto a la iconografía, tenemos una iconografía variada. Hay muchos animales representados en esa iconografía. Algunos son realmente muy triviales, ¿no?, de interpretar. Plátanos de Canarias. Hay otros que no. No sabemos exactamente la motivación. Otros, en cambio, pues son aficiones, lemas, ¿sabes? En fin, cada uno intentaba personalizar esa ficha para ser mucho más reconocible y poder identificarse separarse de los demás, ¿no? Otros utilizaban imágenes de su producto estrella. Plátanos, uva, naranjas, peras. Incluso otros lo que utilizaban es la descripción directa de sus productos: cebollas, judías, ajos, plátanos. También es muy curioso que algunos, en ese intento de personalizar, colocaban su seudónimo o su apodo: Tinet, Moreno, Joan Gran, Rusquilleta. Y habían otros que hacían sus propios logotipos, principalmente combinando sus iniciales personales. Otros incluso aprovechaban un poquito para hacer propaganda con el número de teléfono. Incluso hubo una época en la cual solamente en las de cartón colocaban la caducidad de la propia chapa, aunque sean de... Insisto, aunque sean de cartón. Otra información complementaria que algunos de ellos utilizaron es precisamente decir la utilidad verdadera, ¿no?, o intrínseca, mejor dicho, de las chapas, de evolución de envases. Envases, chapa de envase, envases, de evolución indispensable. Otros, en cambio, optaron por definir el tipo de envase que servía, para el cual servía estas fichas, ¿verdad? Sacos, cajas, que era la denominación de este tipo, incluso aquellos que tenían tapa, cuadros, chapa de cuadros, estos quedan representados los tipos correspondientes, cestos de fresas, cestos para fruta pequeña con hueso, pero estos han sido sustituidos por envases desechables que ya no hace falta el retorno. Este es uno de los retorno económico. Entonces, este es uno de los principales motivos por lo cual se ha ido dejando en desuso este sistema de fianza. Los asentadores eran de varios tipos: grandes productores, importadores, especuladores simplemente de compra-venta, almacenistas, por ejemplo, para maduración, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también había en este mercado un espacio reservado para la producción agraria de proximidad. A nivel individual tenían sus espacios, a nivel de sociedades agrarias. Por ejemplo, en el antiguo Bonete tenían unas marquesinas que ahora ya no, si vais a visitarlo, no están colocadas, ¿no? Unas marquesinas alrededor del perímetro del edificio. Esto es los mismos espacios reservados, pero en el actual Mercabarna, que es el actual mercado que funciona. Las colectividades agrarias primero fueron los sindicatos,
que acabaron como tal. Después de la guerra se organizaron luego posteriormente en hermandades que agrupaban varios sindicatos o otros nombres que podían haber, hermandades sindicales de labradores, y durante la época de la transición en los 70 se van transformando en cooperativas a nivel fiscal. Hay unas emisiones genéricas de todas ellas en las cuales siempre existe el nombre de la entidad y de la población. Hay otras que son personalizadas en las cuales aparece el número de socio, el nombre o ambos. Las metálicas son normalmente unifaces. Pocos ejemplares son por las dos caras y este espacio es aprovechado precisamente para grabar y marcar aspectos posteriores, ¿no? En su funcionamiento. Las de cartón, en cambio, se autentizan por el sello en tinta, firmas a mano, bolígrafo, a pluma, en tinta, incluso algunas que las numeran. Hay algunos que las utilizan para otros usos, como se expresa aquí. El reciclaje es muy importante, eran caras, y entonces lo que se hace es, de alguna manera, actualizar los datos, como por ejemplo el cambio de valores, cambio del número de parada, también hay mutilaciones de información, ¿sabes? De 5 pesetas pasa a 15, o del número de parada, cambio del propietario de la parada, y marcas que no sabemos realmente, es muy difícil saber a qué obedecían, pero seguramente sería algún tipo de clasificación interna. Algunas fueron muy aprovechadas. Esta tiene 4 valores distintos, 5, 15, 10 y 25 pesetas, una vía larga. Paralelamente también se utilizaron el papel, se llamaron vales. Esas, por ejemplo, es un vale de los años 65, es una verdadera reliquia, pero eran, en aquella época, eran de una producción relativamente pequeña comparado con las otras. En el Mercabarna esto también se aumenta y es otra de los motivos por los cuales va a desaparecer este tipo de moneda. Antes de la Guerra Civil, el idioma utilizado indistintamente es español y catalán. Después de la guerra, solamente se utiliza el español hasta mediados de los años 70. Aquí vemos casos curiosos, ¿no? Antonio Ventura, 2 pesetas, 10 pesetas, mercat y mercado. Cambio de numeración, como os comentaba antes, en la remodelación posterior a la guerra, y en este caso, Joan Carbonell al Pepito, Juan Carbonell Pepito. Es hasta el apodo se cambió. Y ya por último, en el Mercabarna también aparecen algunas fichas y algunos vales en español y catalán. La cronología de los valores, pues bueno, antes de la guerra llegó hasta 5 pesetas, hasta los años 70 llegaron a multiplicar por 10 el valor máximo, y en el Mercabarna pues ya se dispara hasta los últimos valores, que pueden llegar a alcanzar casi las 1000 pesetas. Pero además de las pesetas, casi anecdóticamente, en la primera época hay algunos que aún colocan el valor en reales. Os recuerdo que en aquel momento son moneda de cuenta, ¿no? Es una peseta equivale a cuatro reales. Y muy pocos asentadores últimamente, después del euro, han hecho alguna chapa en euros con la renumeración nueva. Simplemente deciros que esto no es un fenómeno solamente de este mercado. De forma centrípeta, en Barcelona ciudad, otros mercados de las ciudades más cercanas a Barcelona,
En toda la, en todo el Estado hay, esta, además solamente es una pequeña parte, y otros fuera, otros mercados como los británicos, que también hicieron paralelamente este tipo de sistema. Agradecer a entidades como el propio Gabinete Numismàtic de Cataluña, el Cercle Filatèlic, el propio Mercabarna, sus comerciantes, familiares de comerciantes, los empresarios, o sea, la Asociación de Empresarios, de Mayoristas, museos, cooperativas agrarias, en fin, a todos los numismáticos profesionales y particulares. Que nos están ayudando. Rafael del Río también es el actual colaborador en la confección de un catálogo que queremos acabar enviando. Bien, y como colofón, y ahí lo, al hilo, ¿no?, de lo que es, ¿no?, los tesorillos y hallazgos en la numismática, este es un, para mí al menos, un tesorillo encontrado recientemente en una caja, contenida en una caja de latón oxidado, en un mercado de antigüedades, concretamente en Igualada, y que, bueno, os presento aquí antes de ser catalogado. También agradezco de antemano a cualquier persona que nos pueda facilitar información documental, imágenes, documentos, piezas, objetos relacionados con las fichas de envase, no solamente del Borne, sino del mundo entero, porque eso es un fenómeno que realmente es, creo que es digno de estudiar. Y ahora ya sí, muchas gracias a todos vosotros.